Vou deixar, calma. Calma. Iba la canoa por entre la bruma, con tu cuerpo tibio cuando amanecía. Borbotón de sombras rojas de la herida, fueron el preludio triste en la partida. Y húmedos los ojos verdes de la fronda, eran el cortejo que te vio pasar. El 14 de abril de 1968, que era un domingo de Pascua, moría cumpliendo su deber en el Alto Iguazú y enfrentándose a una partida de cazadores furtivos, el Guardaparque Nacional Bernabé Méndez. Por eso, en homenaje a él, uno de los saltos de las cataratas lleva su nombre. La actividad de control y vigilancia es la función esencial que la ley ordena al cuerpo de guardaparques. Muchas veces es la menos conocida por el público en general. Se relaciona únicamente con los parques nacionales a través de la actividad turística y al guardaparque en la atención del visitante. Las recorridas de prevención del furtivismo que realizamos los guardaparques diariamente a cada uno de los rincones que tiene las 67.000 hectáreas del Parque Nacional Iguazú se hacen principalmente a pie.
Lamentablemente, aún hoy hay cazadores furtivos que ingresan armados a matar animales en peligro de extinción. Cuando encontramos estas zonas de caza dentro del parque, se las desactiva, desarmándolas o destruyéndolas para que no puedan ser utilizadas nuevamente por estos depredadores de animales silvestres. Lo mismo se hace con los campamentos que los furtivos utilizan como base de operaciones de sus actividades delictivas. Los parques nacionales, desde su creación en 1934, contaron con un cuerpo de guardaparques que, con su devoción y hombría de bien, trabajaron abnegadamente para la protección y defensa de nuestros recursos naturales. Y es con nuestros colegas brasileños que trabajamos frecuente y coordinadamente, ya que ambos parques y sus valores naturales y paisajísticos que conservan fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras haya guardaparques recorriendo, el guardaparque Bernabé Méndez nunca morirá, ya que seguirá vivo en la memoria y unido espiritualmente a cada una de las nuevas generaciones de guardaparques nacionales.